Bueno, tras las críticas que se dieron al formato del primer debate presidencial, representantes de los tres aspirantes hicieron una serie de peticiones al Instituto Nacional Electoral para el segundo debate que tendrá lugar el próximo día 28 de abril. Está con nosotros Max Cortázar, coordinador, vicecoordinador de la campaña de Xochitl Gálvez. ¿Qué tal, Max? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente. ¿Ustedes hicieron algún tipo de observación respecto a la realización del siguiente debate? Pues mira, ayer sí llegamos ya a varios acuerdos de algunos cambios en la escaleta para el segundo debate, para poderlo tener más suelto, con más espacio, que haya más contraste y diferencia de ideas y que haya más debate. Te comento más o menos cómo va a ser ahora ya la nueva escaleta. La escaleta, hay algunos cambios, ellos no traían nuevamente un espacio para que los candidatos se pudieran presentar. En esta ocasión ya vamos a tener 30 segundos al arranque del debate para que cada uno de los candidatos se presente, ¿no? En 30 segundos. Y después también ellos no traían, dijéramos, por tema, en esta ocasión son cuatro bloques con cuatro temas distintos, donde ellos pudieran también exponer cuál es su propuesta sobre ese tema, por si se trata de empleo, si se trata de infraestructura, etcétera, tengas un minuto para que puedas exponer tu propuesta. También acordamos de que antes de la pregunta de los ciudadanos, cada uno de los candidatos podrá exponer durante un minuto su propuesta sobre el tema relacionado al bloque, dijéramos que va. Y de ahí ya vendrá la primera pregunta, tendrá un minuto para contestar cada uno, y de ahí entraremos a la parte de los 5 minutos, una pregunta y los 5 minutos donde tienes las bolsas de tiempo que te vas administrando, y que en el debate pasado hubo mucha controversia porque se suponía que los moderadores no podían hacer más preguntas y era más debate sobre el tema que estaban tratando y pudieran debatir libremente los candidatos. Lo que ahora más o menos está acordado, que todavía en esa parte falta afinarlo, ahora que nos invitaron a los ensayos que van a tener moderadores, es ver cuál es la función del moderador en esos 5 minutos y en esa bolsa. Hasta el momento lo que estamos solicitando es que los moderadores puedan intervenir únicamente 3 veces o interrumpir por 3 circunstancias distintas. Una sería, evidentemente, si te pasas de tu tiempo. La segunda sería si te desvías totalmente del tema del que se está hablando, dijéramos, si estás hablando de economía, se fuera hacia otro tema. Y el tercero es en caso de que nadie tomara la palabra, podrían ellos intervenir para que les den más libertad. En el debate pasado, en esa bolsa de 5 minutos, hubo preguntas extras que no estaban contempladas y generó mucha controversia esto al final del debate. Claro. El partido Morena manifestó sus dudas o sus asegúnes respecto a preguntas que fueron grabadas y que se harán a los candidatos en este segundo debate, preguntas de ciudadanos. ¿Ustedes cómo ven esto? Pues mira, esta vez el formato será distinto. En el primer debate eran preguntas, cientos de preguntas que les llegaron por internet. En este caso son menos preguntas, pero en esta ocasión será por video. Será un video que se pasará de un ciudadano haciendo una pregunta con referencia al tema que se está tratando. En este caso, Morena puso sus observaciones ahí, tomaron nota, pues ese es un tema de ellos, ¿no? Pero bueno, el formato está prácticamente en una pregunta que hace un ciudadano que se selecciona y que en esta ocasión se pasa por video la pregunta del ciudadano. Aún nos falta todavía ver todo este aspecto técnico, que también fue tema de monitores, de cámaras, de switcheos, de todo esto, para que no vuelva a pasar, dijéramos, la mala producción que tuvimos en el primer debate, ya dijéramos en todo este aspecto que es técnico. Muy bien, pero en general, ¿ve que hay consenso entre los representantes de las candidatas hacia lo que están solicitando a quienes organizan los debates ahí en el INE? Sí, es correcto. En esta ocasión hay consenso entre los tres partidos en los cambios de escaleta que se hicieron ayer, y estuvo muy receptivo la comisión de debates. Llegamos a un acuerdo y en esta ocasión, para que no se generen dudas, los acuerdos que tuvimos sobre los cambios en la escaleta quedaron firmados por los tres partidos y por los consejeros que representan la comisión de debates por parte del INE. Max, hubo una serie de críticas y de opiniones encontradas respecto a la participación de Xochitl en el primer debate y la preparación que llegó a tener. ¿Cómo van a enfrentar este segundo debate? ¿Va
¿Va a haber un cambio en el equipo que la prepara? Pues mira, el primer punto es un poco lo que platicábamos hace un minuto, que lo que les pasó a los tres candidatos fue un tema pues de una modificación de momento en el formato del debate, que pues si te descontrola, pues, ¿no? Cuando vienes tú y ensayas de una forma y de repente te dicen o se te atraviesa una forma distinta, pues evidentemente para cualquiera eso tiene un descontrol porque lo has ensayado de una forma distinta. También hay otra parte importante que no estaba contemplado, que habíamos llegado a un acuerdo para el primer debate, es que dentro del foro solo podrían estar los tres candidatos, los dos moderadores, el staff técnico, sí, y un acompañante por candidato. Y al final, la consejera presidenta decidió entrar con tres consejeros más y desafortunadamente pues tomaron una decisión ellos de ponerse justo enfrente de Xochitl, lo cual te provoca pues evidentemente una cierta distracción. Ahí tienes que estar muy concentrado y no puedes tener nada que te distraiga, y mucho menos algo que no se me ha contemplado, que también fue la presencia de estos cuatro consejeros y justo en el tiro de cámara que tenía ella. Seguimos preparando, es el mismo equipo el que está preparando el debate. Yo creo que el debate va a salir muy, muy bien este domingo en 8, y la candidata llegará muy, muy bien preparada, con un amplio conocimiento, no de hoy, sino de ya toda una trayectoria sobre los temas que se tratarán ese día. Muy bien. Ahora, quisiera preguntarle también acerca de la denuncia que Morena anunció contra Xochitl Gálvez, porque dicen que tiene inconsistencias, irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, y dicen que van a denunciar ante la función pública. ¿Cómo ven esto, Max? Mira, esto realmente son patadas de ahogado. Todas las declaraciones patrimoniales de Xochitl son transparentes, ya se han enseñado una y otra vez. La verdad, no hay ninguna inconsistencia. No, ya eso es muy claro. Es algo que han venido repitiendo y repitiendo. Y es algo que están tratando de hacer para desviar la atención de lo que sí es cierto. Como tú recordarás, se le hizo un señalamiento a la candidata Claudia Sheinbaum durante el debate sobre un tema que es revelado y se hace público en los Panama Papers, donde familiares de ella, ¿sí?, han llevado y depositado dinero en paraísos fiscales. ¿Por qué depositas dinero en paraísos fiscales? Pues evidentemente el primer punto es para evadir impuestos. Eso ella durante el debate lo negó, después lo aceptó, y ahí hay una mentira de que ahí hay dinero que se mueve y se mueve a países extranjeros para no pagar impuestos, o muy posiblemente puedan ser recursos de procedencia ilícita, ¿no? Y yo creo que esto lo que está tratando de hacer es desviar la atención para lo que es una realidad, y de que es de que la campaña de Claudia Sheinbaum y Morena lo único que hacen es mentir, mentir y mentir, y mentirle a todos los ciudadanos. Entonces, ¿no va a llegar a nada esta investigación que solicitan? Sí, por supuesto que no. Carlos, yo creo que tú lo han podido ver todos los medios de comunicación, lo han visto los ciudadanos. Esto tiene origen incluso en la intervención de manera ilegal del presidente en el proceso, donde él hizo algunas denuncias que eran totalmente falsas y desviando la verdad. Y en su momento cada uno de estos puntos se aclaró, ¿no? Entonces realmente esto es, tratan de poner una cortina de humo con falsedades, ¿no? Sobre todo para evitar que quede claro y que los ciudadanos sepan que esta administración y que la candidata lo único que hacen es mentir constantemente, como lo hacen y que lo vemos todos los días en materia de salud, diciendo que tenemos una salud como Dinamarca. Sabemos que es totalmente falso, sabemos que no se ha invertido un peso, sabemos que no hay medicinas, sabemos que tienes que esperar hasta días para una consulta o hasta meses para una operación, o lo que te dicen que la seguridad ha mejorado como nunca. Ve el número desafortunado de homicidios que tenemos, que es el más alto en la historia moderna del país. Ellos insisten en que la seguridad está bien, que han funcionado los abrazos. Entonces, pues realmente aquí hay una cuestión de mentira tras mentira, no solamente en lo que ha pasado en la administración actual, sino en las mismas propuestas y en la misma historia que nos quiere vender por parte de la candidata Claudia Sheinbaum. Gracias, Max, por esta entrevista. Estamos en contacto. Muy amable. Al contrario, gracias a ti. Max Cortázar, vicecoordinador de la campaña de Xochitl.